Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a estos conciertos de la Filarmónica de Medellín, a nuestros conciertos virtuales por ahora, donde hemos tenido la ocasión de disfrutar de muchísimas formaciones y conjuntos de miembros de la orquesta. Pronto seguro que volveremos, que es lo que añoramos. Soy Gonzalo Espina. Soy concertino, violinista de la orquesta. De nuevo, muy feliz de estar con todos ustedes. Nos pueden mirar y conectarse a esa transmisión a través de las páginas de Facebook y YouTube Filarmed para que disfruten de esta noche tan especial. Queremos iniciar con, por supuesto, saludando a nuestros queridos patrocinadores, Alcaldía de Medellín, el Ministerio de Cultura, EPM, Sura, Bancolombia y nuestro gran aliado Confama. Ellos son los que auspician y permiten que la Filarmed siga estando con todos ustedes y nosotros participando en estos conciertos que ya se han vuelto una rutina y una cotidianidad para muchos de ustedes. Recibimos los comentarios, los leemos, a veces podemos contestar en directo, a veces es que son tantos que a veces no podemos, pero gracias, gracias por todo su cariño. Queremos hacer una mención muy especial a los amigos Filarmed. Ya les había contado que ser amigo Filarmed, además de ser una ocasión muy bonita y muy personal de acercarse al apoyo de nuestra Orquesta Filarmónica de Medellín, también cuenta con muchos privilegios. Yo en las pequeñas intervenciones que haga, ojalá que sean pequeñas porque también recibo muchos reclamos de que hablo mucho, pero hoy hay suficiente música, así que no voy a hablar mucho. Quiero comenzar por decir que este es el concierto que realiza el grupo de violonchelos de la orquesta, siete violonchelistas. Un ensamble de chelos es una cosa muy especial, tampoco es que sea muy periódico o que sea un evento muy cotidiano la formación de estos siete chelistas nuestros para hacer un programa. Ya hemos tenido la suerte de contar con los contrabajos en un programa también muy especial, exótico, iba a decir. También tuvimos la percusión, un concierto bellísimo de música y naturaleza. Y hoy vamos a tener la dicha de oír ese sonido maravilloso del violonchelo. El violonchelo es el instrumento de cuerda que se toca sentado, apoyado en una barra, una pica que se llama pica o pivot, y que es de la misma familia del violín. La viola va creciendo, el violonchelo es aún más grande y el contrabajo, digamos, es el gigante de la familia de la cuerda. Pero toda su construcción de toda la familia de cuerda es similar al del violín. Solo varía el tamaño y mientras más grande el instrumento, su sonido va a ser más grave. El violonchelo es una sonoridad, un timbre muy parecido, por ejemplo, al de un barítono. Es muy parecido a la voz de un hombre para corresponderlo en la voz humana a esta tesitura del barítono tan hermosa que muchos cantantes lo tienen. Pues bien, los siete chelos van a estar acompañados por nuestro gran percusionista John Freddy Rojas, el Chiqui, a quien le mando un abrazo. Hemos tenido una conversación el jueves pasado y fue muy agradable. Yo aprendí mucho. La gente estaba muy ilusionada con esta charla con el gran Chiqui. Bien, los violonchelos entonces han grabado este concierto. La charla es en vivo, pero el video es un pregrabado que hicieron los violonchelos ayer en la sala del consejo de nuestro querido Museo de Antioquia, otra entidad cultural
que también abrirá sus puertas y para que todos la visitemos. Ir al Museo de Antioquia es una verdadera felicidad por todo lo que uno encuentra y por el ambiente tan especial que rodea este edificio, que antes fue nuestro Palacio Municipal, ahí quedaba la alcaldía, y por eso la orquesta toca donde se reunía el Consejo de Medellín antes de trasladarse a la Alpujarra. En el Salón del Consejo, la Filarmonía hace muchos conciertos, los días jueves especialmente de cada mes, conciertos que queremos y esperamos regresar muy pronto a hacerlos, porque es de una acogida sin igual. Las filas son enormes cada vez que la Filarmónica de Medellín visita al Museo de Antioquia. Un saludo para María del Rosario Escobar, su directora, quien siempre nos brinda amablemente su abrigo y sus espacios para que nosotros podamos hacer música. Bien, vamos a comenzar nuestro concierto del ensamble de violonchelos. Después, en una pausa, les voy a decir los integrantes, con uno llamado Tango, de Matthew Salio. El arreglo es de uno de los violonchelistas, Sergio González. Después vamos a oír, a continuación del llamado Tango, un bambuco muy representativo de nuestra zona central colombiana, del gran maestro Francisco Cristancho Camargo, nacido en Isa, Boyacá, IZA, Boyacá, que forma parte de la región, digamos, de la provincia de Sogamuchi, que se llama, que tiene varios municipios muy, muy hermosos, como todo lo de Boyacá. El maestro Francisco Cristancho compuso entonces este bambuco, que ha sido muy tradicional dentro de la música andina colombiana, y se llama Bochica. Vamos a comenzar entonces con llamado Tango. Repito que el compositor es Matthew Salio, arreglado por Sergio González, como le dije, chelista, y Bochica, un bambuco de Francisco Cristancho, arreglado por Aureliano Díaz y adaptado también por el mismo chelista Sergio González. Bienvenidos a esta noche tan hermosa con los 7 violoncheros de Filarmet, acompañados en la percusión por John Freddy Rojas, nuestro chiqui. Adelante. Thank you.
Hermoso, qué hermoso, me encantó, qué hermosa versión de Bochica, el bambuco tan colombiano, tan nuestro, tan querido. Bueno, a mí yo muero por los bambucos. Francisco Cristancho, además, fue un personaje, bueno, con una familia de músicos. Yo al menos conozco un par de hijos, Francisco Cristancho, hijo, que es un gran músico, director de bandas, compositor, junto con Mauricio Cristancho, gran violinista. Fundaron la Orquesta Colombiana, y una orquesta que yo recomiendo buscar por ahí en YouTube, debe haber discos de la Orquesta Colombiana. Era una orquesta de cuerdas y piano, y grabaron muchísima música colombiana exquisita.
la Orquesta Colombiana de Francisco Cristancho, donde tocaba su hermano Mauricio el violín, y muchos de los grandes músicos de, colombianos de la sección de cuerdas tocaban en esta orquesta. Luis Carlos León Barrientos, cordial saludo y felicitaciones a Filarmet por estos espacios que alivian el alma. Luisa Fernanda Martínez Sierra, genial. Muy importantes y valiosos estos espacios. Bravo, Filarmet. Muchas, muchas gracias a todos. Como les dije, es una delicia oír la tersura, esta cosa terciopelada del sonido de violonchelos, todos en la misma cuerda. Quiero decir, siete voces de violonchelos haciendo la música. Es muy bonito. Es extraño, a veces no tenemos la fortuna de oír este tipo de ensambles, además muy bien acompañados por el Chiqui. Hemos comenzado entonces con Llamado Tango de Matthew Salio y hemos continuado con Bochica, un bambuco maravilloso de Francisco Cristancho. Bien, quiero hablar un poco de los amigos de la orquesta. Aquí voy a ¿cómo se dice? A pastelear, porque la gran Carol me escribió y esto yo no me lo voy a aprender. En el mes de septiembre, las personas que se afilien o renueven su membresía podrán dedicar una serenata telefónica con los músicos de la Filarmed a la persona que quieran. Al hacer su afiliación, nos comunicaremos con ellos para darles la selección de canciones que podrán elegir y la disponibilidad de los músicos que hagan parte. Ahora se renueva muy fácil, amigos Filarmed, desde su casa con los múltiples beneficios que tiene. Carol va a poner ahora un enlace para que ustedes puedan consultar a ver cómo se pueden afiliar, que eso siempre es una gran cosa. Hay encuentros exclusivos para los amigos de orquesta, cenas, descuentos especiales. Los amigos Filarmed son nuestra familia que cree y apoya el arte. Hay diversas categorías y la afiliación comienza desde 100 mil pesos al año. Eso es lo que me escribe Carol, muy atenta. Antes de continuar el programa, quiero invitarlos a hacer sus donaciones. Por aquí vemos el enlace negrito de Bancolombia y luego también aparecerá el azulito, que es para gente que tenga cuenta en otros bancos y que nos quieran hacer la donación para seguir estando con ustedes. Mientras tanto, yo quisiera dar los nombres de los grandes chelistas y compañeros y amigos de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Voy a empezar por las mujeres, por las damas. La gran Karen Londoño. Karen Londoño es la asistente del principal, es decir, ella a menudo suple las funciones del principal de chelos y ella es encargada de preparar los solos cuando el compositor le dedica un trozo al violonchelo. También ella es principal cuando el chelo, digamos, Pavel no está o hace una rotación por el espacio sobre todo. Muchas veces no podemos tocar todos, eso a veces me preguntan, ¿por qué no están todos? Porque hay sitios en que no, simplemente no cabemos. Por ejemplo, cuando hacemos concierto del museo, no cabemos todos. Nosotros somos 68 músicos y en el museo más o menos podemos caber unos 30, no sé, Renzo después nos explicará si nos está viendo, pero por el problema de espacio no podemos. Y ahora va a ser un poco más difícil porque necesitamos tener espacios del distanciamiento social para poder seguir haciendo música, porque así como tenemos que cuidarnos en nuestra vida cotidiana, también las orquestas han conseguido implementar unos protocolos de distancia entre los atriles para poder hacer conciertos. Hablé entonces de Karen Londoño, una mujer maravillosa. Ella viene de la red de escuelas. Muchos de los chelistas vienen de la red de escuelas. Luego tenemos a un gran amigo, que es amigo mío de infancia. Estoy hablando del más veterano de los chelos, Juan David Orozco. Juan David Orozco siempre ha sido músico de toda la vida y chelista de toda la vida. Estudió con don Alberto Marín Vieco, aquel gran chelista que hizo un hito en los chelistas de Medellín.
Juan David, repito, es una persona, es el más veterano de los violonchelos, ha tocado mucho en varias orquestas de Colombia. Tenemos a dos Sergios, uno Rivera y el otro González. González es el que ha hecho las adaptaciones que ustedes han podido disfrutar y es el de barba negra y pelo de, con cola. Ese es Sergio González. Rivera es el otro que también tiene el pelo, yo no, el pelo largo, y él junto con González y el otro chico, Freddy Navarro, tienen un grupo también de música pesada, de música que se llama BC4. Creo que algunos de ustedes los han podido oír, hacen rock y heavy metal. Luego tenemos a Juan David Henao. Juan David Henao, creo que es de San Antonio de Prado, si no estoy mal. También de familia de músicos. Su hermano Víctor toca el contrabajo. También lo hemos disfrutado y oído aquí en estos espacios, haciendo, por ejemplo, acompañando, hace una semana, acompañando la música venezolana, lo hizo fantástico, acompañando todos estos joropos y todos estos valses venezolanos. Un concierto que fue muy emotivo. Juan David Henao es hermano entonces de Víctor, contrabajista, y de un magnífico violinista que vive en España y que es un fantástico violinista, Daniel. Muchos saludos para él y para sus padres que siempre son muy gentiles. Que no se me vaya a olvidar nadie, ya llevo a Karen, a los tres de BC4, a Juan David Orozco y acabo de hablar de... Ah, bueno, y nos falta el principal de violonchelos, un búlgaro que se asentó aquí en Medellín hace creo que más de 10 años, una persona a quien yo adoro, se llama Pavel Rusev, que es hermano de nuestro primer contrabajo, Ilko, que también, por supuesto, ha liderado algunos conciertos con nosotros. Muchas saludes a Ilko, a Emilian, el hijo de Ilko, quien es, como decimos, parcero. Tenemos un lazo muy especial, ya les voy a decir, pero... Pavel Rusev, es el principal de chelos, un hombre con una técnica y un sonido incomparables. Gracias a su hermano, que ya vivía en Medellín, pues pudimos, digamos, traernos a semejante lujo de principal de chelos de Bulgaria. Ellos son de una región que se llama Ruse y... Son miembros de la orquesta, hablan paisa, son unos búlgaros encantadores y compartimos con Papcho, el principal, nuestro amor por el Deportivo Independiente Medellín. Yo no puedo dejar de hacer eso. Y Emilian también lo comparte, así que muchas veces, cuando podemos y tenemos tiempo, vamos al estadio a hacerle barra al rojo. Ojalá que las cosas vayan bien este año. Bien, esos son nuestros siete violonchelistas y están acompañados, repito, por John Freddy Rojas, el chico. Bueno, vamos a continuar con dos obras también, que son, aquí estoy, un cha-cha-cha, que es un cha-cha-cha muy conocido de la Calzada del Cerro, de Jesús Chucho Valdés. Dice aquí, Chucho Valdés era el director maravilloso de Irakere, un grupo que yo recomiendo oír, donde tocaba Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, el mismo Chucho Valdés. Tuvimos inclusive un saxofonista que vivió en Medellín, también de Irakere, Carlos Averoff. El grupo Irakere es una maravilla. Este es el chachachá de la Calzada del Cerro, que es una avenida cubana que conduce como donde está el tanque para surtir el agua en La Habana. El arreglo es de Wilfredo Angulo y está dedicado a la Academia Latinoamericana de Violonchelo. Lo dedicó Wilfredo Angulo en julio de 2005. Luego tendremos una de las primeras piezas que vamos a oír del gran Astor Piazzolla, La Muerte del Ángel. Una gran obra, una obra que todos reconoceríamos, transcrita por Cristian Jiménez y arreglada por José Bragato. Entonces, los dejo con el ensamble de chelos de Filarmet,
con el Cha-Cha-Cha de Chucho Valdés y La Muerte del Ángel de Astor Piazzolla.
Bravo, bravo, bravi. Esto me da una alegría a mí. La Orquesta Filarmónica de Medellín es una gran familia. Los amigos de la orquesta saben el cariño que existe al interior de esta institución, de este grupo musical que ya tiene 37 años de historia, que ha visto crecer a todos estos músicos jóvenes que provienen, como repito, muchos de ellos de la red de escuelas de Medellín de música, y que gracias a su talento, a su disciplina, a su compromiso con su instrumento, han conseguido llegar a ocupar plazas de la orquesta, de una orquesta profesional como es la Filarmónica de Medellín, una orquesta que brinda posibilidades a la gente que demuestra capacidades para trabajar y vivir dignamente como músicos. Yo tengo un cariño muy especial por todos, porque algunos, por ejemplo, bueno, Karen Londoño la conocí jovencita, muy, bueno, ya no muy joven, la conocí adolescente, por decirlo algo. Tuve la fortuna de ser como su instructor de música de cámara en la Universidad de AFID. Ella se graduó de AFID y yo tuve la fortuna de tenerla en mi clase de música de cámara. Ella una maravilla siempre con su violonchelo. Y tiene un detalle que estaba viendo ahora, esta flor que tiene en el lado izquierdo. Karen es así, es una gran chelista, pero una persona humanamente maravillosa, con una sensibilidad, con una pasión por la música. Y estos detalles, estos apliques de ponerse una... Ella es así, ella es como la flor que tiene puesta hoy en su cabeza, así es Karen. Y así son todos, somos amigos, somos una gran familia. Por eso es que invito a que participen en Amigos Filarmed, porque tienen muchos privilegios. Por ejemplo, a mí me parece muy bueno, y ahorita vuelvo a repetir, yo creo que si vamos a hacer, Ana Cristina y María Catalina son mis jefes, entonces después ellas lo confirmarán, pero estoy seguro de que sí. Vamos a hacer un concierto con algunos amigos en cada concierto y los vamos a poner dentro del escenario. Ya sé que, por ejemplo, Janet Lerner, que siempre nos ve, ¡ay, ay, yo qué bueno, yo me apunto! Claro, Pedro también, un gran amigo que le debo una invitación a Jorge López, también lo quiero saludar. Muchos de los amigos de la orquesta, además que van a tener este chance de estar alguna vez en un escenario con nosotros, siempre participan post-conciertos en un pequeño cóctel que hace la orquesta en el vestíbulo del teatro, cuando hacemos conciertos de temporada. Ellos allá tienen oportunidad de hablar con el director de esa noche, el director y el solista regularmente suben hacia el vestíbulo del teatro y allí comparten con los amigos de la orquesta una copa de vino, algunos canapés, y conversamos con... Yo a veces asisto, porque yo salgo muy cansado del concierto, me duelen mucho las piernas, no sé por qué, por hacer tensión. Quería decir que tenemos un nuevo amigo Filarmed, y un aplauso para él, yo le mando un abrazo. Se llama José Valentín Restrepo. Gracias, José Valentín, vas a ver que va a ser una membresía muy, muy eficaz y vas a tener muchos privilegios. Él también me dice, Karen, nos ha apoyado en la campaña de Regala Música, de la donación Regala Música. Así que gracias, gracias José Valentín Restrepo. Los invito,
Ingresen a la página de filarmed.org y vean los requisitos para volverse amigos de la orquesta, que es muy bueno ser amigo de la orquesta. Carlos Eduardo Vanegas, apoyar a la orquesta es un compromiso con lo maravilloso que nos han regalado por todos estos años. María Eugenia Restrepo, buenas noches. Ay, qué lindo, gracias por hacerme sentir bien con este concierto. Gracias, María Eugenia. David Galeano, qué magnífica velada. A todos ellos, muchísimas gracias. Sigan donando, sigan oyendo Filarmed, sigan disfrutando de este concierto estupendo. Saludos a todos mis colegas de los violonchelos, los quiero mucho. Vamos a continuar con nuestro concierto. Hemos oído entonces un cha-cha-cha del Chucho Valdés y empezamos a oír ya Astor Piazzolla. El cha-cha-cha fue un quinteto de violonchelos con percusión. Esta adaptación que acabamos de oír de Piazzolla fue un cuarteto de chelos. Ahora a continuación vamos a oír otro bambuco, un bambuco del gran compositor, algunos dicen que de Cartagena, Adolfo Mejía. Adolfo Mejía no nació en Cartagena, él decía una broma, es un mal chiste que voy a echar, pero lo voy a echar porque bueno. Él decía, maestro, ¿usted dónde nació? Y él decía, en Ulo. Un poquito pasado para... Bueno, en Ulo, y eso, en Ulo, Sincé. Él nació en Sincé, Sucre. Y se fue a Cartagena. Allí hay una, en el barrio de San Diego, un poquito más afuera del mar, así, por las bóvedas así afuera, en una calle está la casa de Adolfo Mejía. Incluso, el teatro... que tiene dos nombres, como todo el mundo, a veces uno no sabe que el aeropuerto El Dorado en Bogotá se llama Luis Carlos Galán, parece que es así, pero todo el mundo le dice El Dorado, y el teatro Pedro de Heredia en Cartagena se llama Adolfo Mejía. Adolfo Mejía es un gran músico, ganó también parte del concurso Fabricato, con una obra muy hermosa que se llama Acuarela, que es un pasillo, y tiene una obra sinfónica que hemos tocado todas las orquestas colombianas y muchas del extranjero, que se llama La Pequeña Suite. Es una obra que el maestro Mejía dividió en cuatro movimientos. El último movimiento, para los que están un poquito mayores, era el tema de presentación, una cumbia, de la Radiodifusora Nacional de Colombia para sus programas de concierto. Es... tam pa pam barararararororararan tan tarararan tam pa tiraram pam tararara tam pam pa. Ese era el tema como de cortina de presentación de la Radio Nacional hace bastantes años, pero seguro que alguno lo recordará. Gracias, Ángela Román, apellido muy costeño. Ramírez, primera vez que los escucho desde Barranquilla. Bienvenida, Ángela, bienvenida. Aquí te esperamos sábados los conciertos. ¡Ay! Ya les voy a contar. No, en la otra intervención. Vamos a oír entonces de Adolfo Mejía el bambuco en mi menor. Es para guitarra sola, pero es una versión para cinco chelos que ha hecho también Sergio González, que no van a poder ver la barba. Yo les había dicho que era el de barba porque él tiene el pasabocas, el tapabocas, y entonces no pueden ver la barba. Pero ya vieron que Sergio Rivera sí tiene el pelo aquí encima, y Sergio es el que tiene la colita, ya lo van a reconocer. ¡Ah, qué bonito lo que sigue! Después del bambuco de Adolfo Mejía, sigue Tico Tico No Fubá de Zequinha Abreu. Es Tico Tico, es de lo más conocido de la música brasilera, creo que con La Garota de Ipanema, Tico Tico se lleva todos los premios de popularidad en ese gran, gran país en todo el sentido de la palabra. Tico Tico No Fubá de Matías de Oliveira Pinto. Vamos a oír entonces nuestro gran ensamble de chelos Filarmed en el bambuco, en mi menor de Adolfo Mejía y en Tico Tico No Fubá de Zequinha Abreu. Adelante. Thank you.
Thank you.
Hola a todos, mi nombre es Karen Londoño, soy asistente de violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Medellín y hoy quiero contarles lo que yo siento al regalar música. Primero, lo principal ha sido amor, mucha felicidad, porque esta carrera, este mundo del arte no se puede hacer sin eso. Entonces es un sentimiento de amor, de satisfacción, de felicidad de compartir lo que amo con los demás.
Bravísimo. Estamos felices. Aquí estoy con mi mujer disfrutando este conciertazo. Felicitaciones a todos. Disculpen, yo cometo muchos errores. Me pasó por alto decir el nombre de esta última pieza, que es conocida por todos, lo cantamos desde niño en las escuelas y en los colegios nos enseñaron esta canción cuando había profesores de música que escribían las canciones en el tablero con tiza. Eso me tocó a mí no me tocó el marcador en esos acrílicos, no, a mí no me tocó, a mí me tocó la tiza. Incluso había tizas de colores y había unos profesores, unos magos haciendo mapas e ilustraciones con tizas de celestes, moradas, rojas, bueno, había un montón de. Era muy bonito. Pueblito Viejo nos lo enseñaron de niño, pueblito de miskitas, de casas pequeñitas, del gran José A. Morales. José A. Morales, compositor santandereano, no, grandísimo músico, campesina santandereana, Pueblito Viejo. Algo muy importante, María Catalina Prieto le dedicó a Jaime Llano González un pasillo que se llama Titiribí. El Pueblito Viejo es un vals, canción, y Titiribí se lo dedicó al nada menos ni nada más que a Jaime Llano González, ya fallecido, nos dejó hace unos años, hace pocos años, un impulsor y un divulgador de la música colombiana en el órgano maravilloso. Antes de seguir, yo quiero leer algunos comentarios. Yo no tengo posibilidad de leer los comentarios de ustedes por este medio, porque este medio es la conexión directa con Wire, el estudio Wire, que a propósito reitero mis agradecimientos de parte de toda la familia Filarmed. Está Simón ahí coordinando todo, gracias a Fabián Ramírez, gracias a Julio César Sierra, que son los socios de este gran estudio. Además, Julio César es nuestro arreglista muy importante dentro de nuestros colaboradores cercanos. Julio César, siempre es un placer. Tenemos sorpresas, sorpresas muy pronto, porque esta orquesta lo que ha hecho en esta pandemia es inventarse cosas y crear cosas que a mucha gente le encantan y siempre yo creo que tenemos novedades y novedades se acercan muy pronto. Al final voy a decir la de la semana entrante de la que me siento muy orgulloso. Quiero mencionar algunos saludos. Pamela Luna, nos ves desde la Argentina, desde Mendoza, a tierra vinícola del Malbec. Gracias, Pamela Luna. Natalie Bolívar, muy buenas noches para todos. Qué maravilloso es poderlos escuchar. Gloria Castañeda, felicitaciones a tan magníficos talentos. Gracias por tanta belleza. Juan Fernando Londoño, no sé si es Toño Londoño, la música no tiene nacionalidad, es humanidad. Totalmente de acuerdo, ¿ah? Ángela Román, definitivamente nuestra música colombiana es bella y los músicos la exaltan. Hay un mensaje desde Memphis, de los Estados Unidos, de Memphis, Tennessee. Yamile, en la tierra del blues se oye mejor la música colombiana y latinoamericana. Los oigo desde Memphis, aquí es repetido, y con esta bella interpretación. Gracias, maestros chelistas de Filarmed. Gracias, Yamile, gracias. A Carol me dice, Carol es nuestra productora, coordinadora de todos estos espacios. Carol Moreno, una maravilla de persona, de mujer grande. Agradecimiento a Juan Manuel Alzate por su compromiso siendo amigo Filarmed. Gracias, Juan Manuel. Espero saludarte muy, muy pronto. Y Carol me dice que la gente puede regalar también membresía a un ser querido. ¿Por qué no? Porque esta época es de amor y amistad. Y nosotros tenemos una cosa muy especial para amor y amistad, que es el próximo sábado 19 de septiembre a las 11 de la noche. Al final les voy a decir de qué se trata. Carol, ¿me recordás al final para no para decirlo, por favor? Yo les vuelvo a decir, no tengo, ¿cómo se llama? No tengo acceso a estos mensajes, porque yo no tengo ni Facebook, ni no tengo esas cosas. Entonces yo no puedo leer los mensajes. Carol los selecciona porque yo sé que ustedes muchos hacen comentarios mientras ven la transmisión, ya sea por el Facebook o ya sea por YouTube.
ustedes hacen comentarios que yo no puedo ver, pero Carol muy amablemente algunos los selecciona, porque si no serían infinitos y no podríamos leerlos todos. Gracias de nuevo, Carol. Bien, vamos a continuar con nuestro concierto. Se me olvidó entonces. Ah, quería resaltar que en el Tico Tico pudieron ver que el Chiqui tocaba el cajón. El cajón es un instrumento peruano que luego se lo llevaron los andaluces para hacer su flamenco, pero es un instrumento peruano. Y también Juan David Henao dejó el cello y se puso a tocar estaba tocando como pequeños instrumentos que no sé cómo se llaman, porque era, no sé, pero él hizo en Tico Tico, dejó el cello y se dedicó a la percusión. Bravo, Juan David Henao, bravo. Bueno, lo que sigue, tenemos, ya estamos terminando el programa, quiero decir que el arreglo de Pueblito Viejo es de Gabriel Jaime Caro, bravísimo, muy bello arreglo. Vamos a continuar el próximo segmento antes de terminar, es dedicado a el gran Astor Piazzolla, bandoneonista. Empezó a tocar con la orquesta de Pichuco, de Aníbal Troilo, y fue el revolucionario del tango, del lenguaje porteño. Tuvo un quinteto maravilloso en la época, bueno, de los finales de los 60, cuando estudió con Nadia Boulanger, nada más que con semejante maestra de compositores. Él llegó tocando el piano y ella le dijo, no, pero ¿usted qué? Y él empezó a tocar bandoneón y le dijo la señora Boulanger, no señor, usted es esto, usted es tanguero, usted es porteño, hágame el favor y se dedica a esto, porque así es usted, la sinceridad de su música está en su ritmo del tango. Y entonces Piazzolla, por supuesto, que le hizo caso a semejante señora y nos regaló Piazzolla toda la historia musical de todo el final del siglo XX, un musicazo, bandoneonista del quinteto, ya les he hablado mucho, de violinistas como Antonio Agri o el indio Suárez Paz, Fernando Suárez Paz, se los recomiendo. Bien, de Piazzolla vamos a oír por nuestro ensamble de chelos maravilloso de Filarmet, dos tangos, dos piezas de Piazzolla, para decirlo mejor. El famoso Oblivion, famosísimo Oblivion, está arreglado por Villarejo, y Adiós Nonino, arreglado por Oliveira Pinto. Así que vamos a continuar con nuestro concierto. Antes de despedirme, le voy a recordar a Carol que me recuerde para anunciar lo que tenemos la semana entrante, que creo que es algo que todos van a estar pendientes y que todos van a disfrutar. Entonces seguimos con nuestro concierto de Astor Piazzolla, su Oblivion y Adiós Nonino, ensamble de chelos Filarmet. Thank you.
Thank you.
Qué bella interpretación. Acabo de recibir una noticia muy, muy triste. Justo les estaba comentando que Piazzolla tenía dentro de su quinteto un violinista extraordinario. Pues me acaba de escribir mi amigo y compañero de la orquesta, David Hoyos, que el maestro Fernando Suárez Paz, el gran indio Suárez Paz, falleció hoy. De parte de toda la familia Filarmet, yo quisiera a posteriori ofrecer esto en su memoria, estos temas de Piazzolla que siempre tocó el oblivio, la muerte del ángel, el adiós nonino. Qué noticia tan triste, a mí me conmovió, me emocionó porque lo acababa de nombrar justo yo sin saber que había muerto hoy, nos dejó Fernando Suárez Paz. Que sirva este de homenaje del grupo de chelos, del ensamble de chelos, para tamaño músico tan enorme. Recomiendo entonces aún más que busquen a Fernando Suárez Paz y sirvan sus audiciones en memoria de tamaño tan grande, tamaño violinista tan importante en la historia del tango y en la historia de todos los violinistas latinoamericanos. Bien, después de esto, que muy emotiva la versión, esto fue para cuatro violonchelos, muy emotiva. Hemos recibido muchos mensajes. Hay unos que voy a leer. Manuela López nos saluda desde Guatemala. Qué bonito. Antes había dicho a alguien un comentario muy atinado, muy acertado, diciendo que la música no tiene nacionalidad, sino humanidad. Quiero decir que un dueto que se llamaban Pelón y Marín, Pelón Santa Marta, fueron de las primeras personas que grabaron o prensaron su música y se oyeron en Colombia. Pelón es el autor, Pelón, autor de Antioqueñita, nuestro bambuco creo que más insigne, o sea, es una especie de himno y cada vez que lo oímos, la parampa, tararara pararampa, Pelón y Marín. Ellos eran, trabajaban con las orquestas de ópera y eran, trabajaban también en circos, eran sastres y fueron por toda Latinoamérica, arriba por Centroamérica y llegaron a Yucatán. Por eso me acordé de nuestra oyente y público, Manuela López. Ellos llegaron a Yucatán y allí, y de allí heredó toda la parte de la península yucateca. El bambuco, y hay un bambuco yucateco, como también hay guayaberas yucatecas, hay bambuco yucateco. Gracias a Pelón y Marín que visitaron todo Centroamérica e hicieron sus bambucos por allá, pues allá quedó una herencia hermosa de lo que es este bambuco, que me pareció precioso la adaptación que hicieron los chelos del bambuco para guitarra en mi menor de Adolfo Mejía. Bueno, estamos llegando al final. Ay, se me había olvidado. No, quiero, yo me atrevo a hacer esas cosas. Quiero felicitar. Mi mamá cumple años mañana, 13 de septiembre. Madre, yo sé que de pronto me estás viendo. Te mando un beso. Feliz cumpleaños. Ay, también cumple un amigo, gran amigo músico y músico extraordinario. Mauricio Mejía Sánchez cumple años mañana, que ha sido parte de mi historia de toda la vida con María Adelaida Mejía, que seguro que a veces nos ve. Bueno, Alejandro, muchos recuerdos a todos allá en la casa. Estoy haciendo cosas que no debería hacer, pero es como vida, ¿cómo se llama eso? Cosas sociales, anuncios sociales. Bien, hoy a las 10 por Televid tenemos programa diferido de toda nuestra temporada virtual. Así que los invito. Le voy a. Ay, por supuesto que sí, por supuesto. La Filarmónica de Medellín tiene muchos planes, muchos programas de extensión, aparte de los conciertos, aparte de lo que hacemos con ahí siempre se me olvida, Funda, Univane, en Urabá, a todo lo que hacemos en los municipios antioqueños, los amigos, los conciertos que hacemos en los museos. Gracias, María del Rosario Escobar, por darnos esta fortuna de hacer esta grabación en el Museo de Antioquia, en el Salón del Consejo. Quiero mandar un saludo muy especial a una cosa que a mí me gusta mucho,
que es el coro Reconciliación. Marcela, que es la encargada de guiarlos y de hacer esos montajes, le mando un abrazo, un beso. El coro Reconciliación es una experiencia maravillosa. Es gente, digamos, ¿cómo se llaman? Que han abandonado, digamos, los grupos insurgentes para dedicarse a hacer música, los que están rehabilitándose, reinsertándose a nuestra sociedad, a quien damos la bienvenida en Filarmed. Ellos hacen parte, y algunos y muchos, de un coro que se llama Reconciliación. Hemos tenido muchos conciertos con ellos. También hay una sorpresa, pero eso María Catalina Prieto después me la anunciará. Hemos grabado una de las canciones más populares colombianas con este coro y también les anunciaré luego. Antes de despedirme, quiero agradecer a los a patrocinadores, Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura, EPM, Sura, Bancolombia, y a Confama, nuestro aliado, nuestro gran aliado. Gracias, Dolly Figueroa, nueva amiga Filarmed. Siempre ha estado regalando música en nuestra campaña, Dolly. Gracias, Dolly. Un abrazo. También espero saludarte. No sé dónde estarás. Hay mucha gente que nos está viendo de Estados Unidos, de la Argentina, ya dije, de Guatemala. Bueno, hay mucha gente que está conectada. Como les digo, yo no tengo acceso a los comentarios en vivo, pero bueno. Quiero hablar de la semana entrante antes de despedirnos. Y quiero hacer una mención muy especial a Industrias ASEP. Pero después podré como extender más el agradecimiento a ASEP. Porque nos va a permitir hacer una cosa que para mí es un sueño. Yo soy muy amante de la ópera, soy violinista, pero soy muy amante de la ópera. Y vamos a hacer una ópera aquí. El próximo sábado los espero aquí. Es el Día del Amor y la Amistad y hemos elegido una ópera que tiene amor, pero que no tiene un final muy feliz. Y quiero desde ahora decir una cosa. Hemos elegido Carmen de Georges Bizet. Primero porque yo sé que Carmen es una ópera muy popular, porque hemos encontrado un arreglo gracias a un arreglista, Daniel Llewellyn James, quien nos ha facilitado toda la versión de la ópera. No la vamos a hacer entera, va a durar más o menos 65, 70 minutos. No la vamos a hacer entera porque es una ópera de casi 3 horas. Hemos elegido a partes con Carmen y Don José, solo vamos a hacer 2 personajes. Pero quiero decir que hemos elegido esta ópera porque nos parece muy importante. Primero, reivindicar, defender y darle la importancia a los derechos, a la dignidad, a la libertad y a la vida de las mujeres. Y queremos hacer esta campaña desde aquí para condenar el feminicidio que sucede en la ópera Carmen y que queremos resaltarlo por negativo, y por eso queremos hacer esto. Porque tristemente sucede en la ópera, pero infortunadamente también sucede en la vida real. Y en esta época de pandemia ha habido mucha violencia contra las mujeres, acosos, violencias domésticas, incluso feminicidios, cosa que la Filarmónica de Medellín reprueba, lamenta y condena. Carmen va a ser una ópera que queremos brindarles a todos ustedes, ambientada en Medellín. Van a tener una sorpresa muy grande. Yo no les voy a adelantar mucho, solo quiero decirles que no se la pierdan. No se la pierdan, porque de las orquestas como la nuestra, muy pocas. Yo creo que no sé si alguna habrá hecho una ópera en formato virtual para todos ustedes. Creo que somos muy innovadores, como decimos por aquí, y creo que hemos hecho cosas maravillosas durante toda esta pandemia y seguro que continuaremos haciendo. Así que el jueves a las 7 los esperamos en la charla que vamos a tener junto a Nicolás Ceballos, quien es una especie como de idea y concepto de la ópera, y Pablo Castillo de la Corporación Piñón de Oreja, que tendrá imágenes con fotografías del Medellín viejo, de cosas muy hermosas proyectadas
para que ustedes puedan disfrutar de una ópera en la casa, que es un sueño que yo he tenido y que gracias a ACEP, repito, nos vamos a permitir ofrecer. Jueves a las 7, charla previa a Carmen, que será el sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche en Facebook y YouTube Filarmed. Gracias a todos por su paciencia, gracias a todos por su compañía. Nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con una obra que todos llevamos también en el corazón. Es un currulao. El currulao es un ritmo de nuestro litoral pacífico, el litoral pacífico tan rico, a veces tan olvidado, tan tristemente olvidado. Tenemos que volver al Pacífico, tenemos que recordarlo y tenemos que hacer campañas para que el Pacífico siga siendo verde, con aguas cristalinas, con las olas del mar, con las ballenas que lo visitan en septiembre para tener sus... Hay que cuidar el Pacífico y todo el litoral desde Nariño hasta el Chocó y hasta el Urabá antioqueño. Vamos a oír entonces, para finalizar nuestro grupo de chelos y nuestro concierto, Mi Buenaventura, un gran currulao del enorme Petronio Álvarez. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por ser tan cariñosos. Gracias por apoyar a la Filarmónica de Medellín. Y de nuevo, esperen nuestras próximas novedades, empezando con nuestro próximo sábado, la ópera Carmen de Georges Bizet, ambientada en Medellín. Gracias, buenas noches. Thank you.